Bueno, para mí es un enorme orgullo hoy día titular a cerca más de 40 profesionales y técnicos que desde aquí en adelante van a trabajar para la región de Aysén. Las carreras que hoy día se titularon fueron el Plan Especial de Educación Parvularia, el Técnico de Educación Superior de Educación Parvularia, el Técnico en Administración y el Plan Especial de Administración. Como Universidad de Magallanes, desde el año 2014 que estamos instalados, ¿no es cierto?, ya llevamos alrededor de unos 50 profesionales y unos 70 o cercanos a los 80 técnicos que han cursado su carrera en nuestra casa de estudio y hoy día profesionales para la región de Aysén. Yo llegué, como muchas de mis compañeras, a estudiar Pedagogía en Educación Parvularia, viendo una gran oportunidad para mi desarrollo personal y profesional también. Llegué con un sueño que se fue desarrollando, un sueño que se fue tirando muchas aventuras en el camino, muchos desafíos. Hoy día que me titulo, yo puedo decir que estoy muy orgullosa de haber formado parte de esta generación que salió, que sale de la Universidad Magallanes. Orgullosísima de también ser par en la carrera, haberlo licenciado en kinder. Han pasado muchos años, tengo una alumna, Karina Muñoz, a quien licencié en el nivel de transición y ahora la licencio en la educación parvularia. No puedo sentirme más feliz, más orgullosa. Siento que hemos puesto todo el esfuerzo en el centro universitario a nivel de currículum para poder entregarles a las chiquillas las mejores herramientas y las mejores estrategias a través también de los mejores docentes que hemos podido concertar aquí en la ciudad de Coyhaique. La verdad es que expectativa no eran muchas. Debo reconocer que con un poco de miedo de saber si esto iba a funcionar, este proyecto de la Universidad de Magallanes a funcionar en la región, y la verdad es que salgo feliz. Creo que represento también a varios de mis compañeros una etapa superada y agradecidas de la universidad, muy agradecidas. Para el Centro Universitario Coyhaique significa nuevamente apostar, ¿no es cierto?, desde una perspectiva académica y para reforzar a la educación superior en la región de Aysén, ¿ya? Y de acuerdo a las demandas propias que tiene esta región en relación a las carreras que aún se siguen formando y próximas también a titularse. Solo decir gracias también a toda la gente que colabora en estos procesos, desde la primera a la última persona, por lo menos de nuestro centro universitario, y a la gente de la Universidad de Magallanes, con la cual permanecemos en contacto diariamente para poder llevar de la mejor manera estos procesos en educación. A cada uno de los docentes que formaron de verdad parte de nuestras vidas en esta aula que tuvimos la oportunidad de compartir, que nos miraban y sabían qué es lo que nos pasaba. Esta conexión no se logra en cualquier aula. Se logró en el aula de la Universidad de Magallanes. Por eso...